La tasa de desempleo en Estados Unidos aumentó un 14% en el mes de abril, el nivel más alto desde la Gran Depresión en Estados Unidos, al perder cerca de 20 millones de empleos. Esto lo informó la Oficina de Estadísticas Laborales. Dicho aumento es un récord de desempleo, ya que representa el aumento más grande registrado en Estados Unidos. En este sentido, la agencia mexicana Notimex indicó que las cifras son casi iguales a los 22 millones de desempleados registrados en la crisis del 2009. Tan solo desde el mes de febrero de este año suman 18 millones de estadounidenses que han perdido su empleo. Lo anterior desde que se expandió rápidamente el coronavirus en Estados Unidos y conforme a las estimaciones de The New York Times. Los cierres obligaron a más de 15 millones de estadounidenses a solicitar los beneficios de desempleo desde mediados del mes de marzo. Todo lo anterior según los datos del Departamento del Trabajo. El gobierno de Estados Unidos ha buscado amortiguar el golpe con la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus, mismo que dota de 2 billones de dólares para impulsar la economía nacional. De acuerdo con The Washington Post, los hispanos, afroamericanos, asiáticos y trabajadores de bajos salarios en Estados Unidos han sido los más afectados. Esta es la nota, youtubers. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.